Son las 4 de la tarde, es la hora de Parihueleando con vos, por Telemedellín, 20 años con vos. Parihueleando, un espacio para conversar, para preguntar, indagar, tener conocimiento de muchas cosas que han de servirnos para mejorar la vida como personas y como ciudadanos. Bienvenidos de nuevo, buenas tardes tengan todos ustedes televidentes. Esto es Parihueleando con vos. Buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Yo estoy feliz aquí transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín y sabiendo que ya casi estamos a primero de diciembre. Y con toda esa alegría también se viene un tema que vamos a hablar hoy, pero no se los voy a adelantar mucho porque tengo varias información, varias cositas para contarles. Una de ellas es un evento que se viene este fin de semana que es gratuito en los contenedores de la zona sur. Es gratuito para que vayan con toda la familia y es un showroom de emprendedores. ¿Qué es un showroom? Van a ser una muestra de emprendedores. Lo están liderando muchísimas mujeres, varias mujeres de Medellín, y estos emprendedores, más de 20, están allá esperándolos. Va a haber música, va a haber gastronomía y también, si ustedes quieren empezar esta Navidad compartiendo un regalito para los niños de la corporación Elena y Juan, que lleva más de 25 años trabajando por los niños y adolescentes de la ciudad, más de 800 niños. Entonces, si ustedes quieren tener este fin de semana algo para hacer, ahí les doy ese evento para que se diviertan y para que compartan en familia. Muy bien, Natalia. Mire, hoy es 29 de noviembre de 2017. Es el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Que el 29 de noviembre de 1947, Naciones Unidas aprobó, digámoslo así, la coexistencia en Palestina de un Estado judío y un Estado árabe. Eso, como bien lo sabemos, fácil no ha sido. En 1800, el 29 de noviembre, año 1800, se aprueba y se impone por ley la nueva unidad fundamental de medida llamada metro, que viene del griego metrón, que significa medida. En eso, pues, los que lideraron todo esto fueron los franceses principalmente. En 1899, el 29 de noviembre, en Barcelona, España, se funda el Fútbol Club Barcelona, muy destacado mundialmente durante los últimos años. 29 de noviembre de 1991, comienza en Yugoslavia los acontecimientos que van a dar lugar a la disgregación, lo que era Yugoslavia. Hoy es Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, y hay otros dos territorios que se llaman Montenegro y Macedonia. Eso fue despedazado, mejor dicho. En 1781, el 29 de noviembre, nació Andrés Bello, humanista, poeta, filólogo, reconocidísimo por su obra Gramática de la Lengua Castellana. En 1946, el 29 de noviembre, Natalia, nació Silvio Rodríguez, cantautor cubano, exponente con Pablo Milanés y otros de la llamada Nueva Trova Cubana, que surgió después de la Revolución. En 1986, 29 de noviembre, murió Gary Grant, famoso actor anglo-estadounidense, actor de Hollywood. Y en 2001, el 29 de noviembre, falleció George Harrison, guitarrista y compositor británico del grupo The Beatles. Nosotros decimos los Beatles, así tranquilamente.
Recordemos que lo fundaron en 1962 y lo llamaban la banda de Liverpool, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison. Hoy día viven nomás Paul McCartney y Ringo Starr. A John Lennon, como sabemos, lo mataron, no me acuerdo el año, pero bueno, son los dos que han fallecido. Y The Beatles, muy bien, Natalia, ahí tiene usted sus efemérides. Las Luis efemérides de Parihueleando con vos, sí. Muchísimas gracias, Luis. Les estaba diciendo que estoy muy contenta con diciembre, pero también diciembre tiene un problemita, y un problemita arraigado sobre todo en nuestra cultura paisa, porque nuestros abuelos, nuestros padres, incluso yo recuerdo pequeña que se tiraba pólvora a diestra y siniestra. Y yo fui testigo de accidentes y muchas personas en la ciudad somos testigos de muchísimos accidentes que ocurren con la pólvora. Y de eso vamos a hablar hoy. Y te invitamos a que parihuelies con nosotros. Nuestra línea telefónica es 268-6033. 268-6033 para que nos contes si has tenido alguna experiencia con la pólvora, si han tenido alguna dificultad, si de verdad tenemos que ser conscientes, cómo les están enseñando a sus hijos, a los adolescentes, para que no tengamos más niños quemados. Y además vamos a hablar también de cómo sufren las mascotas, qué es lo que le pasa a los animales. Entonces, una serie de recomendaciones para todos y de verdad a cambiar ese chip, porque no queremos niños quemados. No le metas fuego a la Navidad. Ese no es nuestro lema hoy en Parihueleando con vos, Luis. Mire, me contaron los muchachos de Telemedellín Noticias que no ha empezado diciembre y ya en Antioquia, no en Medellín ni el Valle de la Urra, van 63 quemados con pólvora en Antioquia. Anoche, ayer, en Copacabana, es el primer caso en el Valle de la Urra, un joven se voló los dedos, estar quemando pólvora. O sea que imagínese, ya todavía no ha empezado diciembre y mire los datos. Bueno, por lo pronto en Medellín nada. En el Valle de la Urra, el caso de Copacabana. Hombre, es que la pólvora la defienden como algo cultural y tradicional, pero eso va contra la vida, lo ha demostrado la realidad, hombre, cada año, después de la alborada, durante la alborada, la llamada alborada, mal llamada, yo diría, porque es que finalmente con todo lo que pasa y el ruido y toda esta cosa que produce la pólvora es vulgar, eso no debería llamarse cultural, pues, o por lo menos si es cultural, es negativo. No todo lo que es cultural es bueno, ni todo lo que es tradición es bueno, o sea que fijémonos en eso y bueno, saludemos a nuestros invitados para hablar de esto y nos enteramos y ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran al respecto. Está con nosotros Rita Almanza, epidemióloga, ella es nuestra epidemióloga de cabecera cada diciembre para hablar de pólvora. Y el doctor Sergio Orozco, que es el secretario del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. Pues bienvenidos, doctora Rita Almanza y doctor Sergio Orozco. Gracias por estar aquí con nosotros, hombre. Gracias, Luis Alirio, Natalia, todos en casa a esta hora aquí con ganas de parihuelear con todos. Así que juiciosos a llamar para que esto sea un poco más ameno. Doctor Sergio. No, igual. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos sobre todo para concientizar a la gente de la importancia de no quemar pólvora y para resolver las dudas, sobre todo con las mascotas, hombre, que sufren tanto. Claro, ¿y qué podemos hacer para denunciar, en fin, qué les pasa a los que queman pólvora? ¿Cómo estamos, pues? A ver, ¿cómo va la cosa hasta el momento? ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues ahora la Alcaldía de Medellín está haciendo una campaña fuertecita a ver si se reduce la quema de pólvora. El año pasado tuvimos la sensación de esa reducción, pero es que había un motivo. El accidente del avión en el que venía el equipo brasileño Chapecoense, señor. Eso hace un año, y este año no hay motivos. Yo creo que los motivos son muchísimos y durante el programa los vamos a mencionar. Sí, claro, mentira, que sí tenemos muchos motivos, Luis Alirio. El año pasado efectivamente una reducción del 65% en el número de lesionados. De manera importante podemos mencionar que en una noche de alborada en Medellín se queman entre 17 y 24 personas y el año pasado, infortunadamente, se nos alcanzó a quemar una niña a las 10 de la noche. Pero hubo una reducción importante, mucho porque la ciudad estaba convocada y el país en torno a ese homenaje tan especial que hicimos del pueblo chapecoense, pero también tuvimos una reducción del 40% en noche de Navidad
y una cercana al 40% en la noche de Año Nuevo. O sea, algo pasó el año pasado. Creo que estamos trabajando muy duro para eso, pero vamos a refrendar ese compromiso. Yo creo que este año, con buen comportamiento, vamos a mostrar que no fue solamente por esa sensación de luto, sino porque ya estamos convencidos de que hay que ir dejando atrás, ya eso está pasado de moda, y que no nos trae ningún beneficio un minuto de euforia a cambio de muchos años de dolor. Yo sé que usted va a preguntar, pero déjeme antes, ¿desean tinto? Doctor, ¿quiere tinto? ¿Usted también, doctor? ¿Usted quiere tinto? Sí, señor. Ahora no debería, sí. Pero voy a tomar. Hoy tengo sí. Mucho frío. Muchas gracias. Bueno, hay un nuevo decreto, el 1030 de 2017, y les queremos contar que ya no va a ser solamente cuidado, no tiren pólvora, que es que de pronto puede haber accidentes. No, la multa puede llegar hasta 786 mil pesos. También cuéntenos si les parece que esto es necesario o no, qué les parece esta política. Nuestro teléfono 268-6033. Hablemos del decreto, Rita. Efectivamente, cada año la ciudad de Medellín tiene un compromiso con nuestros niños y niñas y con todo el medio ambiente. Por supuesto, queremos la protección. El alcalde ratifica ese compromiso mediante un decreto de prohibición. Recordemos que la pólvora por ley no se encuentra prohibida durante el año, la ley 670 no la prohíbe, pero faculta a los alcaldes para que en un periodo del año como este, donde se concentra el mayor número de casos, tome unas medidas restrictivas en favor de la salud de todos los ciudadanos, y así lo refrenda el alcalde este año. Lo que pasa es que adicionalmente recordemos que empezó Código de Policía. Entonces, esa multa de la que nos están hablando es la multa que tendríamos todos los ciudadanos si utilizamos pólvora en vía pública, porque está prohibido. Muy bien, aquí también estuvimos pariboleando la semana pasada del Código de Policía. Les tenemos que contar algo muy importante que se me había olvidado al comienzo del programa. Ustedes saben que estamos de fiesta en Telemedellín 20 años con vos, y que este jueves 30 de noviembre tenemos una gran, gran viejoteca con 4 orquestas desde Plaza Gardel. Y por eso todas las personas que nos llamen hoy a Pariboleando con Vos tienen derecho a un pase doble para que vayan a bailar bien rico y empiecen una Navidad bien deliciosa y sin pólvora. También recuerden que pueden entrar a la página www.telemedellin.tv. Allá te inscribes y te vas para la Plaza Gardel a bailar bien delicioso. Luis, usted ya tiene llamada. Motivos, sí, hay una llamada. No, era que motivos sí hay para no quemar pólvora. Quería preguntarle al secretario, pero enseguida después de la llamada. Ana López en Robledo, pariboleando con vos. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Encantada y feliz de verte de nuevo, y a Natalia también. Un abracito bien fuerte, y a los invitados para agradecerles por el tema tan importante que traen en el día de hoy. Quisiera como dar mi aporte a nivel de la experiencia como clown y agente educativo con primera infancia. Este tema pues es muy lindo porque, bueno, no le metamos fuego a esta Navidad, pero no lo hagamos como un juego. Resulta y sucede que muchas veces todo esto, estas quemaduras que sufren estos bebés, prácticamente hay veces por descuido, a veces no, es descuido de los mismos papás, de los mismos cuidadores, cuando permiten que los niños prendan las famosas chispitas mariposas, cuando cogen esas espumas o esponjas de brillo para que las que prendan y empiecen a volar, a jugar con ellas, cuando la misma familia empieza a quemar el muñeco el 31 de diciembre, de la manera como nosotros estamos también dando esa formación y esa educación a los niños. Nosotros, yo creo que tenemos que pellizcarnos y ser más sensibles frente a la educación que les estamos entregando a nosotros, a nuestros niños y jóvenes. Les deseo una buena tarde y aquí seguimos pariboleando con ustedes. Muchísimas gracias, Ana, pariboleando con vos, pariboleando con todos. A Ana, nuestros invitados ya les van a responder. Pero vamos a seguir pariboleando después de este corte de mensajes institucionales. No le metas fuego a esta Navidad. Ya volvemos. No le metas fuego a la Navidad, no pólvora. De eso estamos conversando hoy aquí en Pariboleando con vos. Doña Ana López ya nos decía o nos
mencionaba algunas recomendaciones como no chispitas, mariposas o como se llamen, no muñeco del 31, bueno, tantas cosas que podemos evitar. ¿Qué no más? Doctor Sergio Orozco, secretario del Medio Ambiente, ustedes tienen un montón de recomendaciones allá en la Secretaría. Bueno, pues sí, Luis, lo importante es que la gente tome conciencia de no quemar pólvora, pues primero. Y yo siempre, en toda esta semana pues que me han entrevistado, siempre he dicho, es qué tristeza que la noticia sea la pólvora. Pues esto no debería ser ni el programa ni nada en torno a eso. Deberíamos de disfrutar el diciembre de otra manera completamente diferente y realmente meterle todo a lo que es diciembre, que es un mes de alegría, de compartir, de familia, y no hablar de pólvora, pues que pereza. Pero estamos acá, es la labor que nos toca y estamos en eso. La alcaldía le está metiendo mucho al tema de no le metas fuego, pero no solamente a la pólvora, sino al tema de líquidos calientes, porque también los niños se queman mucho con líquidos en esta época, al tema de la Navidad, y aquí viene lo mío, al tema de las mascotas. Uh-huh. Es un tema también bien complejo, un tema que hay que entender y que la gente debe de entender que los que más sufren, pues, porque no se queman, sino por lo que sienten y por lo que les representa para ellos eso, son las mascotas. Y no solamente las mascotas, sino los animales silvestres, la fauna. ¿Cómo los afecta? Porque expliquemos un poquito más cuál es la afección para que la gente entienda. Ah, los afecta, pero ¿cómo? Mira, el problema es que los animalitos, sobre todo mascotas y gatos, perros y gatos, oyen hasta 7 veces lo que nosotros oímos y pueden percibir los ruidos a una distancia mucho mayor. Entonces, lo que para nosotros es algo completamente permisible, para ellos se vuelve algo completamente intolerable. Entonces, a ellos les da taquicardia, les puede afectar los oídos y también, que es un fenómeno que se presenta sobre todo en la noche de la alborada, 24 y 31, y es que muchos animales se pierden porque simplemente se asustan y salen huyendo y no tienen forma de regresar porque están perdidos. Entonces, ahí también, pues, como el llamado es a la no quema de pólvora. Y aparte de eso, desde la alcaldía tenemos un programa de Mi Chip donde garantizamos la identificación del animal, que en caso de que lo pierdan, lo puedan identificar y podamos saber de quién es, que es otro tema bien importante. Bueno, los pájaros abandonan a sus crías. Muchos, muchos, muchos pichoncitos abandonados. Los perros, los gatos sufren en estrés agudo, en extremo, pues, más que uno normalmente. O sea que la cosa es delicada, ¿no? 268-6033 está en la línea desde Enciso Luis Ortiz. Parihueleando con vos, Luis, buenas tardes. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted, hombre? Toca yo. Muy bien, gracias a Dios. Vea, excelente el tema que están tocando. Y en lo referente a la Navidad y particularmente pues acá en Medellín, pienso que el lunarcito que viene desde hace muchos años es la bendita pólvora que siempre está presente en el mes de diciembre. Y ese es el puntico negro, no solo por el escándalo que le produce el estallido de una papeleta o el peligro de un volador o de un silbador o de una chispita mariposa, sino también por las tragedias que lleva, la muerte, alguien puede perder una mano, una pierna, qué sé yo. Y respecto de lo que ustedes mencionan, ¿qué acciones efectivas puedo tomar yo como ciudadano común y corriente que estoy viendo que mi vecino está a las 2 de la mañana o 1 de la mañana quemando papeletas? ¿Yo qué puedo hacer efectivamente para, digámoslo así, para corregir a esta... Si es que se puede decir corregir, sino yo qué puedo hacer o si puedo hacer algo efectivo pues respecto de eso? Y dos, ustedes ahora mencionaron el tema de multas y desafortunadamente, mientras no nos afecten el bolsillo, todo sigue normal. Eso es todo. Entonces sí quisiera saber si uno, para el caso que les menciono, si yo puedo hacer algo, si veo a mi vecino que está perturbando la tranquilidad, tirando pólvora, si yo puedo hacer algo con el cuadrante de la policía. Claro, en fin, que sí, yo. Una denuncia. Muchas gracias y los felicito por su programa. Muy bien, no. Luis Ortiz, en Enciso, muchas gracias, Luis. Yo agregaría, ¿qué puedo hacer sin que el vecino se venga a tumbarme la casa porque está bravo, porque lo denuncié? ¿Ah? Efectivamente, hay varios mecanismos que podemos utilizar. Yo creo que uno muy apropiado es informar. Si conocemos dónde almacenan y dónde venden pólvora, porque a veces es más fácil permitirnos ese decomiso grande que hace la policía en la pólvora
¿Cuándo la incauta que después intentar quitarle un volador o una papeleta a cada ciudadano de la mano? Entonces, lo primero es que si sabemos dónde almacenan pólvora o la están vendiendo, podemos llamar al 123 a informar o hay una aplicación. Usted entra a www.seguridadenlinea.gov.co, incluso lo puede hacer de manera anónima, porque hay gente que no quiere dar sus datos, no se quiere ver involucrado, no quiere una dificultad con el vecino, ahí lo puede informar. Lo que estás mencionando es apropiado. Si tú ves que un vecino ya la está utilizando, puedes llamar al cuadrante porque por código de policía no podemos utilizar pólvora en vía pública. Y recordemos, un volador que yo tiro al aire, yo no sé dónde va a caer. Entonces, puede ocasionar un daño a terceros y por eso va a haber una sanción. Ayer el coronel nos informaba que ya van 10 multas impuestas por personas que estaban utilizando pólvora en vía pública. Yo creo que esa plática la podemos utilizar mejor en esta temporada. Como les digo siempre, si no saben en qué nos llaman, que nosotros les los orientamos, hay que invertirla en familia, en viajes, en cenas navideñas, no quememos la plática. Pero hay una pregunta que de pronto se puede estar haciendo la ciudadanía. Ustedes trabajan aquí en Medellín, pero ¿qué pasa entonces en otros municipios? Porque ya se ve las ventas de pólvora cuando vamos en carretera a diferentes municipios de Antioquia. Infortunadamente, como lo mencioné, la ley 670 no prohíbe la pólvora. Faculta a los alcaldes de cada municipio a que la prohíban en un periodo del año. Hay alcaldes como el de Medellín que siempre han sido supremamente juiciosos y otros alcaldes que se le unen. Pero infortunadamente hay alcaldes que prefieren no tomar esa decisión y exponen a la ciudadanía a los daños mayores. En estos casos la Procuraduría requiere a los alcaldes cuando ocurren daños para que demuestres qué medidas de contención o de prevención tuvo para evitar que sus ciudadanos se lastimaran. De todas maneras, esperemos que esos otros municipios se sumen, porque es muy difícil para la policía intentar contener lo que están comprando en otro lugar. Pero entonces, de todas maneras, aquí el mensaje, no importa que la estén vendiendo, no importa que esté en Copacabana, en Llano Grande, en Amagá, que ya la he visto en muchísimas partes, no. Yo no la voy a comprar, yo no dejo que mis niños la usen, ni mis adolescentes. El compromiso es conmigo, es con vos. Entonces, ese yo creo que es el mensaje que empezamos a decir desde ahora. Si lo hacen los otros, qué pesar, se van a quemar ellos, Dios quiera que no. Pero vos, cuídate. A propósito de denuncias, doctor Sergio, ¿en la Secretaría hay algunos sitios, teléfonos para uno llamar también allá o no? No, ahí desde la Secretaría de Medio Ambiente lo que nosotros recomendamos es el 123. Pues que es el número único de atención donde la gente está realmente facultada para atender los casos. Claro. Pues nosotros ahí lo que trabajamos mucho y con lo que sufrimos mucho es con el tema de animales y con el tema mascotas. Pues nosotros en La Perla tenemos un gran número de animales, es un sector que donde es muy influenciado por la pólvora y donde realmente sufren mucho los animales en esta época de diciembre. Pero es que también la pólvora afecta el aire que respiramos, a mí la pólvora me huele a peligro, siempre me parece que el olor del peligro es ese, ¿cierto? Desde niño, cuando en mi pueblo quemaban una cosa que se llama la vaca loca, eso es aterrador. Venga, ¿y eso cómo es, Luis? A mí no me tocó. No, eso es un cajón que tiene, simula una vaca, tiene cacho y cola, pero de ese cajón bota pólvora, silbadores, voladores, papeletas, chorrillos, buscaniguas, para lado y lado, a diestra y siniestra, como dijo usted ahora. Y eso pues genera una euforia tremenda y eso puede causar muchas cosas duras, entre las cuales podemos mencionar, es que no solamente que le quemen a uno los dedos, hay muchas cosas que la pólvora causa. Por eso hablamos de lesiones por pólvora y no solamente de quemaduras, Luis Alirio, porque efectivamente el estallido de la pólvora nos puede romper el tímpano. El año pasado tuvimos una joven sentada en la sala de su casa que le entró un volador por la ventana, se le enredó en el pelo y le estalló aquí. Dios mío. Ruptura de tímpano, ¿cierto? Usted en su casa, tranquilo, por eso les digo, hay daños a terceros. Segundo, cuando explota en el aire, esa micropartícula son respirables. Estamos cuidando, estamos diciendo que vamos a proteger el medio ambiente en Medellín. Tomamos una cantidad de medidas para la contingencia ambiental, no le sumemos otra, es que la pólvora también contamina el aire que respiramos. Esas partículas se pueden quedar o aquí en la nariz y nos ocasionan malestar, alergias, incomodidades, dolor de garganta o pueden migrar a pulmón
y si son más pequeñas, incluso a vasos sanguíneos, dañándonos las arterias. Así como se pega la grasita, se pega también la polución. Entonces, no quememos la pólvora porque también dañamos el aire que respiramos. Está el tema de lesiones de córnea, ustedes lo mencionaban. En las luces de bengala o chispitas, que antes había un comercial de un papá que ponía al niñito a bolear la mano, entonces uno creció creyendo que eso era sano, y no, eso no es sano. Todos los años tenemos lesiones en córnea por esa esquirlita que bota la luz de bengala o la chispita, y también ese palito es tan caliente y en manos de un niño, haga de cuenta un cuchillo cruzando una mantequilla. Eso puede ocasionar una herida. Las amputaciones, porque cuando a una persona le huele una papeleta en la mano, lo que hay es una ruptura, haga de cuenta que una bomba le explotó en la mano, se rompen todos los tejidos, exposición de hueso. El año pasado visitaba a un joven mecánico y yo le preguntaba, ¿qué pasó? Yo veía los comerciales, pero yo nunca pensé que eso era para mí, yo nunca pensé que eso me iba a pasar. ¿Y ahora en qué vas a trabajar? No tengo ni idea. Yo estaba tomando cervecita, me puse a tirar papeletas y esta me explotó antes de tiempo. Es que es impredecible, yo no sé qué va a ocurrir. Y finalmente las quemaduras. Entonces mire que nos vamos llenando de razones, como le dije a Luis Alirio, para no arriesgar. Por un segundo de euforia, porque la luz es bonita, el sonido me alegra, exponer pues nuestra vida y sobre todo nuestra salud. Es de verdad, este compromiso es con vos y no queremos más niños quemados, no queremos a nadie quemado ni lesionado en esta Navidad. No más fuego en esta Navidad. Y ya volvemos a parihueleando con vos con este tema que de verdad es importante para todos. No le metas fuego a la Navidad, no le metas pólvora, por Dios. De eso estamos conversando esta tarde en Parihueleando con vos. Y vamos a Copacabana, ya está Luz. Luz en Copacabana, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Alirio. Para la doctora, para el secretario del Medio Ambiente, Sergio, y para la presentadora también tan linda que siempre uno la ve con frecuencia. Sí. Ella y su señorío. Sí. Pues muchas gracias. Sí. Muy bien. Adelante, Luz. Estamos en un tema bastante, bastante no interesante, importantísimo. Ojalá que nos entre, no por ningún lado, sino directamente al cerebro, a la razón, al corazón, de tener más respeto, más consideración, el comprometernos más con nuestro prójimo, con los animalitos, el medio ambiente. Porque es que qué linda es la Navidad, pero la dañamos con esa pólvora tan dañina para todo ser viviente. Y saber que existen tantas leyes, tantas cosas, y desde los hogares, si cada uno en cada hogar se comprometiera a rechazar esta pólvora, yo creo que sería más lindo todo diciembre y habría como menos quemados, menos daños para todo, porque el solamente un volador que caiga en un techo, cuando tenemos estos patios tapados con esa teja, ¿cómo es, don Luis Alirio? Ay, ¿cómo es esa teja que es transparente? Hay tantas, yo no sé, y cae, sí, así en el eternil, tantos daños, tantos incendios que pueden, sí, causar, señora. Y a los bien animalitos, como ustedes los están diciendo, es claro que francamente debemos tener más respeto. Por ejemplo, yo no tengo sino una sola hija mayor y no tengo niños acá, pero tengo vecinos, tengo familiares, claro. Y uno ve todo eso, y el decir es que uno habla demasiado, que tal cosa, pero también, así, si nosotros queremos ser responsables, tomemos nosotros ese compromiso, y que también la ley se comprometa a cumplir con lo que ellos deben de tomar medidas, porque a muy veces bien, doña Luz, las quejas no valen. Que Dios me lo bendiga, gracias por el programa, a todos ustedes, Luis Alirio tan lindo, qué bueno verlo ahí en el programa, que lo queremos tanto. No, muchas gracias. Bueno, aquí se vea, ríen de uno. No, pero es que, ¿sabe que tengo que retomar algo de doña Luz tan lindo? Que este mensaje les entre con el corazón, no solo con la razón, sino con el corazón. Claro, claro, y lo que ella dice, pues, hombre, es verdad. La pólvora le ha servido al ser humano
en muchos procesos industriales. Eso no lo podemos negar. Pero que sea para eso la pólvora, no para alegrar un mes como diciembre, la Navidad. No tiene sentido, máxime cuando conocemos año tras año los efectos del mal uso de este elemento. Y como lo decíamos, Luis Alirio, llenémonos de razones para no utilizarla. Es que nadie nos ha dicho que pasemos una Navidad aburrida, ni más faltaba. Hay una oferta de ciudad tan bonita. Usted, por ejemplo, sabe que ya estamos celebrando los 50 años de los alumbrados de empresas públicas de Medellín y viene gente de todas, de otros países, de todas partes de Colombia. Vamos nosotros también. Ese paseíto de olla es muy rico. También caminar por la playa y ver los alumbrados. Hay una oferta también de Alcaldía de Medellín que va a estar en Carabobo y también en Parques del Río y son nuestros parques navideños. Y la Secretaría de Salud está en 40 puntos celebrando Navidades saludables con 1.500 niños y niñas, porque, hombre, esta generación generó semejante daño. Tengo la expectativa de que la generación que viene nos enseñe a amar más el medio ambiente y a cuidar nuestra salud. Con seguridad que va a pasar eso. Ahorita estábamos hablando de los animales y se nos olvidó decir algo importante. Si tenemos animales, sabemos que ellos sufren muchísimo. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para proteger a nuestro animal, a nuestra mascota o incluso animales que de pronto veamos desprotegidos en ese momento? Y, secretario, no son solo los animales, es que los bebés sufren, los enfermos, los abuelitos, muchísima gente sufre. Entonces, el mensaje no es solamente por los animales, es por todas las personas. Sí, pero haciendo pues como un clic en lo que tú me dices del tema de los animales, es bien importante aclarar varias cosas. Lo primero, los animales siempre van a buscar dónde guardarse. Ellos siempre buscan un refugio, la cama, el baño, el closet, siempre. Dejémoslos que realmente se escondan, se protejan. Y si no tienen dónde esconderse, armémosles un refugio. Es muy fácil. Cojan dos sillas, metan los jugueticos ahí, pongan una manta, de manera que él se sienta protegido con eso. Es número uno. Número dos, segunda recomendación, no los cojamos, no los acariciamos. ¿Por qué? Porque es que ellos en ese momento están tan asustados que no quieren otra cosa sino esconderse. Entonces, no los cojamos. Tercero, venden unas feromonas que se aplican en el ambiente y se le pueden aplicar también a los animales. Eso los relaja, les da una sensación de tranquilidad, también aplica mucho. Si el animal persiste con taquicardia, con susto, la recomendación, llamen al veterinario y ya que con una medicación de un médico veterinario sea la persona que los intervenga. Es muy importante que lo hagan a tiempo, porque si dejan coger ventaja, el animal puede sufrir demasiado. ¿Esas feromonas son solamente para los animales o también nos podrían servir a nosotros? Ahí sí no sé, bueno. Yo hasta allá sí no sé, o sea, así que en perros y gatos funcionan muy bien porque les da un ambiente de tranquilidad muy bueno, se tranquilizan completamente y es una cosa natural, entonces no hay ningún problema pues como en aplicarlas. Doctora Rita, mire, frente a este tema como otros, somos muy cabeciduros y bueno, es probable que pasen muchas cosas. ¿Qué recomendaciones en caso de accidentes de veras y sobre todo pues con pólvora que estalle en las manos, amputaciones, heridas, quemaduras, envenenamientos? Bueno, entonces hay ahí como varias cosas, Luis Alirio. Uno es que la pólvora, según el tamaño de la lesión que uno tenga, uno se puede quemar solamente la piel de arriba, a veces penetra y nos rompe la grasita que tenemos debajo de la piel y a veces compromete también el hueso. Entonces las quemaduras tienen diferentes niveles de profundidad. Sin embargo, como la pólvora es un elemento tan contaminante, todas estas quemaduras necesitan manejo médico, especialmente si son en las manos y en la cara. Una quemadura en manos, por superficial que sea, puede dejarnos la mano así en gatillo y vamos a perder la movilidad de los dedos. Entonces, la primera recomendación es que no utilicen los remedios que todas las tías tienen en la casa o todas las abuelitas que nos están escuchando, qué pecado, hay unas más juiciosas que otras, y empiezan a echarle a uno crema, venga, échese aquí la crema dental, eso le ayuda, no. Café, panela, agua panela, no. Lo único que debemos hacer es colocar el sitio de la quemadura debajo de la canilla del agua para que los tejidos se dejen de quemar, porque aunque no lo veamos, el tejido se sigue quemando. Eso también nos alivia un poco el dolor.
Luego vamos de una para el servicio de urgencias. Vamos a ir a cualquier servicio de urgencias. La red de urgencias está preparada, está atenta. Ojalá no la lleguemos a necesitar, porque es que uno una noche velita queriendo estar con la familia, el asadito, y uno haciendo una fila con un dolor bien maluco, ojalá eso no nos vaya a pasar. Pero si usted se quema con pólvora, no se quede en la casa, porque se le va a terminar infectando. Y si no consulta ese día, le aseguro que en menos de una semana va a tener que consultar, porque eso se le va a llenar de materia purulenta, de pus. Entonces, el dolor, el enrojecimiento, no lo va a dejar. Es mejor que consulte a tiempo y nos dé la oportunidad de organizarlo. Si la lesión es en córnea, es en ojo, no se eche nada en la cara, de una necesita atención especializada para evitar que pierda la visión. Y si es una amputación, con mayor razón. Entonces, este tipo de quemaduras son realmente serias y necesitan manejo especializado. Bueno, esperamos que estén tomando nota de todas estas recomendaciones, porque de verdad son muy importantes en esta época. Tenemos una llamada desde el Limonar 1. Felipe Cartagena, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Felipe. Ah, Federico, perdón, Federico, discúlpame. Federica. Perdón, Federica, discúlpame. Federica Cartagena en el Limonar 1. Buenas tardes. Federica. Hola, buenas tardes. Adelante. Federica, creo que tienes el televisor muy duro, entonces no nos podemos escuchar. Debes bajarle todo el volumen al televisor. Nos comunicamos por el teléfono y atendemos tu llamada. Muchas gracias. Adelante. No, yo era para comentar sobre la pólvora. De ese ruido tan horrible que hacen con eso, los niños sufren, los viejitos que estén enfermos o el que esté enfermo. Ahora los perritos pues también, acá hay un perrito pequeño y ese perrito es mirando donde se esconde. Y lo de los equipos también, que esos equipos es a todo volumen a cualquier hora de la noche, toda la noche. Es muy horrible, eso usted ha tenido ni siquiera el dolor de los demás, la enfermedad y los niños, todo eso, pero no piensan en nada de eso. Doña Federica, ¿usted ha tenido alguna experiencia dolorosa con el uso de la pólvora? No, mi amor, gracias a mi Dios, acá en mi casa no ha habido quemado así de pólvora. Pero vecinos, amigos, familiares. Pero sí, uno sabe que eso es una cosa muy peligrosa. Muy bien. Acá no se dejan jugar los niños con eso, porque uno sabe que eso es un peligro. Excelente, gracias doña Federica por parihuelear con nosotros. Bueno, ¿tienen algo más para responderle a doña Federica? Sí, yo le quería como echar un poquito más de sal a la herida, porque ella hace un buen recuento y habla de las personas, de las mascotas, pero imagínense que en San Antonio de Prado nos cayó un globo encendido y quemó la casita, completamente se quemó. Las personas, por intentar salvar su vida, como es lo correcto, no lograron sacar nada. Pero imagínense uno trabajar bien duro toda la vida por organizar una casita, que como es que decimos que tener casita no es riqueza, pero no tenerla es una pobreza, y que un desconocido que nunca vamos a saber quién es, elevó un globo porque le pareció muy bonito y terminó con ese sueño que era esa casita que recogía nuestro hogar, ¿cierto? Y eso nos pasó allá en San Antonio de Prado y también nos pasó en Buenos Aires, también en Manrique, por voladores. Incendios que han acabado con el sueño de familias enteras porque se queman sus casas. Entonces yo quería, como dije, echarle un poquito más de sal a la herida, porque estamos haciendo la abogacía por las personas, por el medio ambiente, por nuestras mascotas, por la fauna, pero muchachos, también por la infraestructura, por nuestros hogares, por las casitas y las fábricas que son históricas y que en la ciudad se han perdido a causa de incendios por estos globos con mecha y también por voladores. Señora, eso le iba a decir, no solamente las casas, sino fábricas y bodegas. Estamos parihueleando con vos y los invitamos en este momentico que nos vamos a que vayan a la página www.telemedellin.tv y se inscriban a la viejoteca de mañana desde Plaza Gardel. Ya volvemos.
Carrera 43F, número 1860. Esa es la dirección de Telemedellín. Está en el sector Villa Carlota, detrás del centro automotriz, en la parte más noroccidental del poblado. Eso es para que las personas que han llamado hoy a Parihueleando con vos vengan y reclamen boleta para que asistan y disfruten de la viejoteca 20 años mañana en Plaza Gardel con 4 orquestas, ¿cierto? Es la viejoteca en homenaje a Telemedellín por sus 20 años, mañana jueves. Reclámenla, y ahí está incluida doña Gloria Restrepo, que nos está llamando de Belén Las Violetas. Doña Gloria, bienvenida, Parihueleando con vos. Buenas, Alirio, el mejor periodista antioqueño que hay. ¿Cómo está? Eso me es una invitación de biblioteca. Nos van a invitar a bailar. Nos sacaron a bailar, Luis. Muchas gracias. Adelante, doña Gloria. Vea, es para decir lo de la pólvora. Vea, la pólvora, yo no sé, eso ponen en propagandas que la prohíben, y eso, mejor dicho, póngale cuidado a mañana la mano de quemados que hay. Por aquí es una parte donde tiran mucha pólvora, me han dañado los tejas de plástico, las tejas del patio, caen voladores, llama uno a la policía, no hacen nada. Los animalitos, yo tengo dos gaticas y una perrita, y esos animalitos no saben ni para dónde metesen. Y entonces uno, ¿qué hace ahí? Ellos tiran y tiran pólvora y uno llama a la policía. Lo mismo, esa tal ley del código de policía, esa bulla tan horrible, con esos equipos a todo volumen, llaman a la policía, no vienen. Entonces, ¿a dónde se tiene uno que quejar, pues? Eso me lo pregunto yo, porque yo he llamado a la policía, porque gente que no dejan dormir por aquí, cerquita de la Universidad de Medellín, hay un barrio que se llama Villa Café, eso ponen unos parlantes que parecen unos clóseres, y eso de barrio a barrio se escucha. Y uno llama, no paran, como se dice vulgarmente, no paran bolas. Muy bien. Entonces, pues, a ver, los que están ahí, que puede ser uno, que pues yo creo que como que nada, porque si la policía no hace nada, entonces nos tenemos que aguantar bien. Eso. Doña Gloria Restrepo, en Belén Las Violetas, muchas gracias. Bafles en Belén, que se escuchan en Santo Domingo Sabio. ¿Qué bafles? Pero ¿los va a ir a conseguir usted? La pregunta es casi con angustia. ¿Qué hace uno? Doctores. Efectivamente, hay unos... Si el bafle está así de bueno, hay que prestarlo para la viejoteca. Eso es lo primero. Sí, hay que prestarlo, claro. Efectivamente, cuando hay daños a la convivencia, ahí es que llamar al cuadrante, como bien lo está haciendo la ciudadana. Hay días del año que son más picos que otros y hay que entender, como les decía, si nosotros tenemos... 500 llamadas en la noche del 30, considerablemente va a ser imposible que la policía esté al pie de cada ciudadano. Vámonos un poquito más allá de la medida. Nosotros no necesitamos un policía al pie para portarnos bien. No se aprende esto en campañas, no se aprende esto sino en la casa, el civismo. Entonces yo los invito a todos, que sé que ustedes que ven este tipo de programas son personas que realmente se adhieren a la norma, que son juiciosos, que están a favor de... Sé que más del 60% de la ciudad está en contra de la pólvora, porque así se ha estimado en las encuestas, y sé que usted forma parte de ellos. Pongamos orden en nuestra casa, en ese pequeño territorio que nosotros administramos, y así, si cada uno de nosotros lo hacemos, eso va sumando. Nosotros no promovamos el ruido, nosotros cumplimos el deber ciudadano de llamar. Si por algún motivo la policía no pudo venir, no desistamos. Sigamos insistiendo, el 123 es un buen canal de comunicación, como también lo es la aplicación de www.seguridadenlinea.gob.co. Son los elementos que tenemos. Yo le invitaría a que no desistiera. Es muchísima la gente que efectivamente tiene respuestas positivas. De pronto a usted no le fue bien en un momento, pero eso no quiere decir que no le vamos a terminar de prestar atención. Y por lo pronto, cada uno en casita, poniendo ley y orden en su casa, que esto es un asunto de civismo, no utilizar la pólvora, porque dañamos también lo que está mencionando la vecina de Belén, y es la convivencia ciudadana, efectivamente. Hay un dato que produce, yo no sé, que será grima, pues, más del 50% de los quemados con pólvora cada vez son niños. Doctor Sergio.
señor, eso es un dato bien, bien difícil. Y la mayoría también son niños que ni siquiera están quemando ellos. Ajá, exactamente. O sea, son niños que están viendo cómo queman los adultos responsables, entre comillas, y que terminan quemados. Entonces es bien importante que la gente entienda, es que venga, no es que la queme gente responsable, es que no podemos seguir quemando pólvora. O sea, es un tema bien complejo, pero es de cultura y es un chip, como Natalia lo decía al principio, que tenemos que ir cambiándole a la gente. Y es un tema de educación, es un tema de sensibilización, y es un tema de civismo. O sea, es que, y eso es completamente transversal, acá en este momento estamos hablando de pólvora, pero en el caso mío yo digo esto el día a día con las quebradas, pues saliéndome un poquito del tema. A la secretaría llaman N mil veces a quejarse que la quebrada está sucia. Es que la quebrada no baja sucia, o sea, la quebrada la ensucia a la gente. Y con todo el amor, con todo el cariño, vamos y limpiamos la quebrada. Y al X tiempo vuelven a estar quejándose que es que la quebrada está otra vez sucia. Entonces, es lo mismo con la pólvora, es un tema muy teso porque cada año es lo mismo, y cada año es lo mismo, y cada año es lo mismo, y no entendemos. Vamos a mejorar, vamos a estar mejor, vamos a tener menos quemados y no le vamos a meter fuego a la Navidad. Y pasamos muy rápido un tema que se nos quedó en el aire, el líquido, la quemadura de líquido, con el manteca, líquido sobre, con la manteca. La manteca de los buñuelos. Óigame, eso, y con la natilla, eso es diablo. Calientísimo. No dé idea, secretario, con el sancocho. No dé idea. No demos ideas. Efectivamente hay otro tema y es que en esta temporada nos convoca mucho preparar comidas. Entonces hacemos una olla muy grande de natilla para compartir con los vecinos, como es lo decente, ¿cierto? Pero la colocamos en el suelo en leña y tenemos niños que tropiezan y caen dentro. Eso suena horrible, pero así es. Y hay que mencionarlo porque la gente subestima a los niños. Que él no es capaz de subirse ahí, pone una silla y se sube. Que él no se le va a ocurrir tirarse esa agua caliente porque él no es bobito. Los niños son muy inocentes. Entonces, colocamos las ollas en los fogones de adelante, ellos pasan y se agarran del asa de la olla, del manguito de la olla, y voltean el líquido. Una quemadura por pólvora puede ser local. Cuando hablamos de líquidos calientes o de aceite, hablamos de que se va a deslizar por el cuerpo y que les puede quemar desde la carita y todo el cuerpo. Hay niños en nuestra ciudad que han caído dentro de una olla de sancocho que está en el suelo. Dios. Cuando bajamos la olla a la aguapanela para enfriarla en el piso, ¿qué pasa con esos niños? Se pueden morir porque la quemadura es de gran extensión, se infectan, tienen daño en su riñón, tienen una cicatriz, aparte del pánico que eso les genera, una cicatriz que a veces les impide regresar a la escuela, porque reintegrarnos socialmente, regresar a nuestro grupo social, donde los niños por lo general hacen bullying, donde hacen burlas, donde hacen bromas muy pesadas, es muy complicado. Entonces hay muchos de estos niños que no van a regresar a su escuela y no van a querer salir de su casa. Entonces la alcaldía propone que no hablemos solo de quemados de pólvora, porque en la ciudad cada año tenemos un centenar de niños quemados por líquidos calientes. ¿Qué les proponemos? En esta temporada, así como cuando yo voy a tomarme un traguito, entrego las llaves a alguien que no va a tomar, en esta temporada escojamos un familiar, uno de ustedes, que se va a encargar de no tomar y de cuidar y acompañar los menores, porque si los demás están eufóricos, alegres, bailando, enrumbados, los niños quedan muy suelticos y ocurren este tipo de pesadillas que afectan todo un grupo familiar. Entonces, no queremos niños quemados con líquidos calientes. Y yo voy a decretar, porque es que la palabra tiene poder. Trabajamos todo el año para que Medellín se luzca bastante en Colombia y en el mundo. ¿Cómo vamos a dejarla caer en diciembre? Este fin de año vamos a demostrar que tenemos con qué, que tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir. No nos vamos a quemar. Doctora Rita Almanza, doctor Sergio Orozco, gracias por venir y ayudarnos a difundir esto, pues, a ver, hombre, si algún día mermamos la dosis de pólvora, por Dios. Y ojo con el trago, que también prende y enciende. Natalia. Sí, ya, despedirnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse con nosotros, por parihuelear con nosotros. Nosotros siempre felices de parihuelear con vos. Quédense en Telemedellín, 20 años con vos. Chao, chao.